Great. Yep. Excellent start. Thank you. Sorry, Pac-Man. A slight issue with the teleporter. A glitch in the Iwatani coil. Let's try again. I'm gonna need a bigger power pellet. Time's up, Erwin. I'm coming for you. And hurry along, irritant. It's about time I shut that big mouth of yours once and for all. Muy buenas a todos, amigos, amigas. ¿Cómo están de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más con el bueno de Pac-Man en este gran Pac-Man World 3. Nos encontramos en esta generatura. Nos encontramos en los momentos finales de Pac-Man World 3. Estamos ya en el nivel final. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy, concluyendo esta aventura directamente. Solamente, bueno, tenemos tres frutitas en esta zona. Por, bueno, tres de cada fruta, ¿no? No son tres frutitas en total, son tres frutitas de todas. Y bueno, tenemos cinco trofeos como siempre. No hay laberinto. Y bueno, también está la cartita secreta. Ya tenemos dos trofeos, lo cual no está nada mal. Un láser por aquí, por allá. Ahora tenemos una de todo menos de naranja y dos trofeos. Es lo que tenemos que tener ahora mismo en este punto. Uy, me veo un puñetazo, eh. Vamos a hacer así. Y bajamos. No, me dejó la salud arriba. Me la guardaba para después por las dudas. Adiós, amiguito, adiós. Veo que sale vapor del suelo. Bueno, contamos todo por aquí, ¿no? Sí. Continuamos nuestro descenso, nuestro viaje aquí. En este super ascensor. Y aquí tenemos la tarjeta oculta del nivel. Vamos a usar esto. Bueno, chicos. Destrozadísimos todos. Y nos vamos hacia abajo.
Haciendo super espirales en el aire. Frutillita para nosotros, ya tenemos dos frutillas, dos sandías, dos manzanas y no tenemos ninguna naranja. Ya tendremos. Tres trofeos también. En esta ocasión no tenemos cositas ordenadas como antes, ¿no? Es una mezcla rara. No me deje nada. No. Vamos, pondremos. Tenemos todas las manzanitas. Y bueno, dos de todo menos naranja. Y ahora, primero que nada, vamos a venir aquí. Cuatro trofeos y tenemos todas las frutillas. Rompemos esto para romper el láser allá. Perfecto. Me olvidé que estos... Va mejor los puñetazos, ¿eh? ¿Qué pasó? Se tiró al ácido, ¿verdad? Creo que ninguno más queda, así que vamos a juntar esto ya que estamos, ¿no? Como lo necesitamos, me da cosa dejarlo ahí. Tenemos una naranjita. Adiós a los cañones láser, que son muy molestos. Y bueno, desbloqueamos el camino para avanzar. Nuestra primera naranja. Fue algo raro eso. No le tiré el rayo cuando debía. Vamos rápido, creo que es esta, o sea, un par de puñetazos y luego le aplastás. Destrozado. Bueno, tenemos un poco de todo. Cobrarán algunas cosas bien, otras más o menos. Pero bueno, vamos bien. Dentro de poco tendremos todo. Nos dan bastante salud, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos el último sandía melón. Muchos pack puntos por aquí y por allá. Realmente no me interesan demasiado, pero bueno. Segunda naranja. Y eso no es todo. Última cereza. Tercera naranja y tenemos... casi todo, casi todo.
Acá tenemos una vidita. Y aquí el último trofeo. Con esto, sí, tenemos el 100% del nivel. Nivelito completado ya con su 100%. Nos falta el final. Guardamos por las dudas, por cualquier cosa. Y bueno, vamos al jefazo, al final del nivel. Y al final del juego. Erwin, you big bozo! You're gonna destroy us all! Technically, no. My machines will keep me safe when the Spectral Realm crashes into the real world. It'll be dark and cold for a few years, but hey, do I look like I enjoy going out in the sun? He's right, Pac-Man. The world will survive, but it'll be as dark as deep winter for years on end. And no one will be safe from the spectral monsters. And my robot legions, powered by all that spectral energy, will be there to take over the whole world! That, and build huge statues of me. I kinda like statues. They make me look tall. Well, it's a pretty clever plan, but... You're a loony! And I'm not gonna let you get away with it! That's the stuff, Pac-Man! Oh, I've been looking forward to this bit! Get him! Y bueno, vamos a enfrentarnos nuevamente a Erwin. Esta vez con un robot más grande. Pero la mecánica es más o menos la misma. Ahora son otros pilares, pero bueno, es lo mismo. Girar para activar algún pilar que le va a quitar su escudo. Y bueno, ya se han activado los cuatro. Le podemos pegar a él. Perfecto. ¿Qué pasa, eh? Algo me estaba bloqueando el camino. No pasa nada, nos golpearon, pero le pegué lo máximo posible. Oh, Pac-Man. Bueno, repetimos otra vez el proceso. Por cierto, no, al principio no le puedo pegar la cabina, por eso me golpeó. Pero bueno, siempre me la choqué, realmente. Y no sé por qué, como que me otradín, ¿eh? Escápate, escápate, sé libre. Vamos a tener que nos golpee su super escudo. ¿Me pega acá? Creo que sí. Ya tenemos dos activadas, nos faltan estas dos. Acá estamos a salvo. Perfecto, me salió espectacular. Exactamente eso quería hacer, chocarme en el rayo de frente. Quería hacer esto realmente, pero bueno, se quedó medio camino, Pac-Man. Tenía la detección, ¿no? Vamos a subir. Y liberamos al otro fantasmita. Vamos un golpecito a él, porque sí.
Ahora tiene doble raso láser. Bueno, cuál es más molesto, ¿no? Por cierto, el primer torre la activamos muy rápido porque, bueno, aprovechamos que está bajando para subirla enseguida. Muy bien, ahora nos protegemos con, bueno, con esas zonas, básicamente. Al abrir un escalón aquí nos protegemos con eso, básicamente. Ah, me van a entorpecer acá. Este, bueno, su otro ataque, en lugar de tirar monstruos y enemigos, tira misiles, básicamente. casi. Me la jugué. Ya en la siguiente luego nos matamos. Misiles por todo lado. Estaba bastante enojado ahora. Vamos a esperar a que tire su super energía loca esa. O mejor me la choco, ¿no? Sí, mejor me la choco antes que esperar. Va a ser por ansioso. Hola, ¿puedes detectar por favor? Y vayamos a la siguiente. Que es la última, creo. Pues sí, si lo hacemos bien es la última. O sea, es la última y puede ser la última, última. Sí. Destrozadísimo, Erwin. Con explosión y todo. Dale duro, Pac-Man. Como lo corretea Pac-Man, My Terratron is dead. You killed it. Why must you destroy my giant robot death machines? What did they ever do to you? You're finished, Erwin. You should have used your death machines, world conquest plans, and rampaging insanity for good instead of evil. It's finished, all right, Pac-Man. But only for one of us. For you? Well, yes, it's entirely possible when one considers things have not been going well. What am I saying? Even now, my magnificent machine is poised to bring about the collapse of the Spectral Realm and give my legions all the energy we need to. Why are you looking at me like that? Always keep your feet on the ground, Erwin. I always hated yellow. Mother! Don't worry, hon. I have a hunch your father will be back right about... Home sweet... Falling! Hi, honey. I'm home. Clyde.
Long time no see. This birthday cake's delish, Mrs. Munchie. Guess my party invite got lost in the mail. It's Ms. Hi, Mrs. Munchie! Hooray, more ghosts. Well, guys, I'm afraid we only have enough cake for exactly none of you. If that. Oh! Hey, look! This cake has Clyde in it! Yay, Clyde! Cool! I never tried a Clyde cake before. Was sorry to drop in like this, Ms. P, but we had nowhere else to go. I assume you have a logical explanation for your whereabouts? An insane little man with unresolved issues attacked the spectral realm. But he fell into a beam of raw power, so he won't be doing that again soon. Aw, beams of raw power are cute. Anyway, Orson's working on fixing up the spectral realm. We'll only be here a while, a few weeks, or months, tops. What's for dinner? You are. You heard the lady. I believe now's the part where you run. Oh, come on, Munchie. You don't want to eat me. Think of all we've been through together. Okay, bad example. Al completar el juego desbloqueamos algunos de los extras, como son bueno, los récords, los niveles laberinto, que tenemos todos los niveles laberinto que hemos hecho hasta ahora. Podemos hacerlo a las veces que queramos, si queremos jugarlos. Los créditos, que bueno, son los créditos. Y desbloqueamos algunas cosas del museo, y el museo en general creo que no estaba activo al inicio. ¿Y qué tenés en el museo? Pues... algunas cosas de Pac-Man, ¿no? Y bueno, si analizamos aquí, nosotros tenemos información de cada uno de los juegos que han salido de Pac-Man. Por ejemplo, 1980, Pac-Man. El primer Pac-Man de la saga, original de Toru Iwatani, que lo empezó todo hace 25 años. Salió a la venta durante el boom de los arcades y se hizo tan famoso que continúa siendo uno de los dos únicos juegos de la historia en vender 1 millón de unidades arcade en los Estados Unidos. ¡Hurra, hurra! Luego, bueno, 1981, Miss Pac-Man. No lo voy a leer porque son bastantes y tardaría un buen rato, pero bueno, si quieren leerlo, lo pueden pausar el video y verlo. Le voy a dejar un momento en cada uno para que puedan hacerlo. 1982, Super Pac-Man. 1983, Junior Pac-Man. En realidad es Pac-Man Junior, pero bueno. 1983, Baby Pac-Man. 1983, Mr. and Mr. Pac-Man. Juego que combina Pac-Man y su mujer, Miss Pac-Man, juntos en la máquina del millón. 1983, Profesor Pac-Man. 1983, Pac-Man Pal. 1984, Pac-Land. 1988, Pac-Manía. Pac-Man BR, 1996. 1999, Pac-Man War. Miss Pac-Man, Miss Madness en 2000, este para Play 1. 2002, Pac-Man War 2. Y no me deja más. No sé por qué. Porque deberías, no sé, aparecer Pac-Man War 3 también en el año que aparece. Pero bueno, supongo que lo habrán dejado hasta el anterior. Tenemos diseño de robot. Ya que tenemos ahí el trofeo que hemos ido juntando, ¿no? Que bueno, es la máquina arcade de Pac-Man esta, básicamente. La más básica de todas, creo. La primera. Blinky, Pinky, Inky, Clyde. Hubiera estado bien que Inky y Clyde también salieran con personajes jugables, ¿no? O sea, como pasa con... con los otros personajes. Con Pinky y Blinky. Estaría bueno que pudiéramos... no sé, interactuar también con ellos. De hecho, es una de las cosas que esperás al inicio de... del juego, ¿no? O sea, cuando vas viendo que puedes usar a los otros. Yo creo que todo el mundo espera poder usar a los cuatro, ¿no? O por lo menos se piensa eso, pero bueno, al final solamente usas a dos.
me quieren encerrar, ¿eh? Uy, cerecita. Quiero la cerecita. ¿Me puedo gastar la vida? Sí. ¿Cómo vienen por mí, eh? Son mucho más inteligentes acá que en el juego de Pac-Man. O sea, en el juego eran muy tranquilitos, ¿eh? Estos vienen por mí de derecho. Nah, bueno, no voy a arriesgarme y bueno, simplemente... Ya está, completamos un nivel y lo dejamos acá porque no voy a estar una hora y media jugando este... Pac-Man, ¿no? Que bueno, no duraría una hora y media, duraría unos 10 minutos, o un poco más. Perfecto, y bueno, acá tenemos un cartel de Pac-Man. ¿Y qué tenemos aquí? Tarjetas recogidas. Y bueno, acá tenemos las cartas que son como el coleccionario final de la aventura. Algunas son más fáciles de conseguir que otras, pero bueno, hay que hacer determinadas cosas para conseguir las cartas. Por ejemplo... Algunas cartas se consiguen simplemente completando el nivel correspondiente. Otras cartas se consiguen encontrando la carta secreta que se encuentra en cada uno de los niveles. Por juntar todas las frutas en el juego conseguimos la carta de Orson. Por conseguir los puntajes máximos en cada uno de los niveles vamos consiguiendo una carta de cada nivel correspondiente. Por juntar todas las estatuas en determinados niveles conseguiremos también algunas cartas. Y finalmente hay 7 artes conceptuales que a nosotros nos faltan 3, 6 y 7. Que ahora mismo se los mostraré cuáles son. Pero quiero decirles cómo se consigue cada uno de estos artes conceptuales. El arte conceptual 1 se consigue consiguiendo todas las estatuas de Pac-Man, todos los trofeos esos plateados que encontramos por los niveles. El arte conceptual 2 se obtiene encontrando a todos los Galaxian en todos los niveles. Básicamente, bueno, completando todos los laberintos esos especiales que son como una especie de bonus que encontramos con Pac-Man en ciertas zonas secretas. A partir del arte conceptual 3 al 7 se obtiene juntando los Power-Up que encontramos con Pac-Man. El arte conceptual 3 se obtiene juntando 20 Power-Up de cromo. El 4 juntando... 40 power-up eléctricos. El 5 juntando 50 de estos pack-puntos gigantes que nos permiten comer a los fantasmas. El 6 juntando 40 power-up de lazo. Eso con lo cual lanzamos a los enemigos girando alrededor de ellos y explotan. Y el arte conceptual 7 juntando 50 de los power-up que son de super rebote. En el cual impactamos nuestro cuerpo contra el suelo. Y hace una especie de onda expansiva que le pega a todo mundo. A nosotros nos falta el 3, 6, 7 porque bueno, simplemente me tengo que meter los niveles. Sin embargo, les mostraré las 3 imágenes que conseguimos gracias a obtener estas 3 imágenes que nos faltan, ¿no? Bueno, si te pasa conmigo que falta algún arte conceptual, tenés que volver a meterte al nivel, juntar esos power-ups que te faltan y recién te lo van a contar cuando puedas guardar la partida. Es un poco tema porque bueno, vas a tener que rehacer un poco los niveles y eso. Y a veces tenés que hacerlo varias veces porque si te faltan varios power-ups, tenés que repetirlo una y otra vez. Pero bueno, así se consiguen, básicamente. Y bueno, ya con esto no tengo nada más que enseñarles. Hemos visto todo lo que nos ofrece Pac-Man World 3 y espero que hayan disfrutado mucho de esta aventura. Yo realmente me lo he pasado muy bien y espero que ustedes también. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.